Mientras nuestros pies nos impulsan sobre el piso, todo nuestro cuerpo se mueve. Brazos paralelos impulsan las zancadas, los músculos de la espalda y del abdomen protegen a la columna de los impactos. Cadera, piernas, tobillos, pies, todos están coordinados en movimiento y equilibrio para que nuestro cuerpo corra. Y después de algunos minutos de hacerlo, el sudor empieza a invadir los poros, el corazón se acelera, la mente está alerta y la respiración se sincroniza con nuestros pasos. Pero atención porque eso no es todo. Correr no es solamente poner en movimiento a un conjunto de músculos de forma coordinada. Vamos a tratar de entender en este video por qué correr nos provoca placer. Una vez que vamos terminando nuestros entrenamientos, las pulsaciones cardíacas comienzan a bajar, la respiración vuelve a la normalidad y la vida sigue. Una ducha, desayuno, tránsito, trabajo, reuniones. Pero habrás notado que te sentís un poco diferente, con más predisposición, más energía, más sensaciones de bienestar. Y esto tiene una razón. Mientras corrías, pasaron muchas cosas adentro tuyo. Y hablamos de mucho más que esa sensación del viento en la cara, de los pasos sobre el asfalto o sobre las montañas. El running es química pura. Cuando corremos, una verdadera tormenta de hormonas comienza a trabajar. En definitiva, esto quiere decir que esa sensación de felicidad post-entrenamiento realmente existe. El viaje del running es real. Y cuando se transforma en un hábito, correr se vuelve un estilo de vida, un vicio de los buenos. Ahora te propongo que veamos cuáles son estas hormonas que se activan al correr y qué producen en nuestro cuerpo. En primer lugar, tenemos a la endorfina, una sustancia con propiedades similares a la de la morfina, producida internamente por nuestro organismo. Nace en la hipófisis, una glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo, y en el hipotálamo, una parte del encéfalo que está situada en la zona central de la base del cerebro y que controla el funcionamiento del sistema nervioso. Y atención porque la secreción de esta placentera droga interna se produce ante determinadas situaciones, como por ejemplo cuando comemos ciertos alimentos, ante la excitación, en el orgasmo y también cuando nos ejercitamos. La endorfina es un neurotransmisor que, al igual que la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina, es utilizada por nuestras neuronas en la comunicación del sistema nervioso. Las endorfinas ejecutan un papel esencial en el equilibrio entre el tono vital y la depresión, además de aliviar el dolor y causar bienestar. También las endorfinas son capaces de poner a nuestro organismo entero en un estado de relajación y regulan nuestra fatiga. Y es por todas estas cosas tan tentadoras que las endorfinas también nos causan adicción, a tal punto que, según muchos especialistas, la irritabilidad, el mal humor de muchos corredores después de un determinado tiempo sin poder entrenar es síntoma de la abstinencia de endorfinas. Pasemos ahora al segundo grupo de drogas que nuestro cuerpo genera internamente cuando corremos, y son los endocannabinoides. Creas o no, hay una relación entre el deporte, entre el running y el consumo de marihuana. Y esto se debe a que en ambas situaciones nuestro cuerpo libera una sustancia llamada anandamida, o también conocida como AEA por la forma de abreviarla. Es un compuesto químico orgánico que nuestro cuerpo genera, como decimos, al correr y también cuando se fuma marihuana. Al respecto, investigadores de la Universidad de Heidelberg publicaron un nuevo estudio que desafía aquella vieja historia de que la endorfina es la única responsable por ese viaje del corredor. Y esta sensación de bienestar provocada por el running, según este estudio, tiene como responsable a estos endocannabinoides, que pueden ser clasificados básicamente como los receptores de la marihuana en nuestro cuerpo. Y tal se ha descubierto, tanto fumar marihuana como correr afecta a estos receptores, lo que impacta en varios procesos fisiológicos, incluyendo el apetito, el dolor, la memoria y nuestro buen humor. Pero espera, porque todavía hay más. También cuando corremos, nuestro cuerpo segrega más leptina, una hormona producida en el tejido adiposo que influye en los mecanismos de saciedad y también en la actividad física.
Algunos científicos relacionan esa sensación de libertad, de bienestar y de energía que los corredores sentimos durante nuestras rutinas, no solo con la liberación de endorfinas o con los endocannabinoides como vimos antes, sino también con un mecanismo de recompensa activado por la leptina. De acuerdo a un estudio publicado por el periódico científico Cell Metabolism y realizado por investigadores de la Universidad de Montreal, la leptina además actúa en la producción de dopamina, un neurotransmisor que también proporciona esa sensación de bienestar. Y como ya dijimos muchas veces en otros videos de este canal, la actividad física y la nutrición son los dos pilares del bienestar. Y ya habiendo visto qué pasa con la secreción de estas atractivas drogas internas cuando nos ejercitamos, veamos ahora qué pasa cuando comemos ciertos alimentos. Y en este sentido, lo primero que debemos saber es que una alimentación balanceada y rica en vitaminas, especialmente las del grupo B y las D, también pueden ayudarnos a estimular la producción de hormonas como la serotonina y la dopamina, responsables de la sensación de bienestar. Y empecemos por un caso que seguramente conoces, el del chocolate amargo. Rico en grasas buenas y antioxidantes, estimula la producción de triptófano, que es un precursor de la serotonina. Y atención, porque acá obviamente se trata de consumir chocolate del bueno. Esto significa que tenga mínimamente el 70% de cacao. Si podés conseguir uno que tenga un poco más, un 80-90%, y también lo tolerás porque siempre va a ser un poco más amargo, consumí de ese. El resto del chocolate, el que consumimos en golosinas, no termina siendo del todo chocolate, es más bien una preparación hecha a base de grasas y azúcares que puede tener algo, muy poco de chocolate, y por lo tanto, a pesar de ser rico, no va a ser del todo bueno para tu cuerpo. Veamos ahora otro nutriente que va a ayudarte en la producción de estas hormonas de la felicidad. Hablamos concretamente de las proteínas. Este macronutriente es rico en triptófano. Podemos encontrarlo, como sabemos, en las carnes, en las claras de los huevos, en productos lácteos, principalmente en el whey protein, que ya vimos en detalles qué es, cómo se hace, qué beneficios tiene, en un video que publicamos hace pocos días en este canal. Si te interesa ese tema, te voy a dejar el enlace a ese video aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado para que puedas repasarlo. Otro alimento que puede ayudarnos en esta misión es el choclo, o elote, como se lo conoce en algunos países, también como mazorca o maíz tierno. Sea como sea, es rico en vitaminas B6, que es buena para nuestra circulación sanguínea y fundamental para las funciones de nuestro cerebro. Eso sí, trata en lo posible de que sea un producto orgánico, libre de agroquímicos, de pesticidas, porque eso no va a ser tampoco bueno para tu salud. Seguimos ahora con otro alimento también conocido en este canal. Hablamos de la avena, que colabora en la producción de estas drogas internas del bienestar debido a que contiene selenio, además de antioxidantes y fibras solubles como el beta-glucano, esenciales para darnos energía por más tiempo. También hicimos varios videos acerca de la avena, los tipos de avena que podemos consumir, los beneficios de consumir avena regularmente, las razones para consumir avena día a día. Te voy a dejar esos videos también aquí abajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlos. Pero espera un poquito más porque todavía quedan algunos alimentos que estimulan la producción de estas hormonas del bienestar por parte de nuestro cuerpo. Uno de ellos son las verduras, los vegetales de color verde, como por ejemplo los brócolis, la rúcula, las verduras de hoja oscura, que también liberan serotonina en nuestro organismo. Y también tenemos a otro que tal vez te sorprenda y que está dentro del grupo de los condimentos. Hablamos de las pimientas, que cuando las consumimos liberan en nuestro organismo capsaicina, una sustancia cuya acción consiste en afectar a las células nerviosas de la piel que están asociadas con el dolor, disminuyendo estas sensaciones negativas. Y además estimulan a nuestro cerebro para que envíe la orden de más producción de endorfinas, que como ya vimos, son estas drogas internas, estas hormonas, que nos dan esa sensación de euforia y de mucho placer. ¿Conocías algo de este tema? ¿Habías ya escuchado o leído acerca de las drogas internas que produce nuestro cuerpo cuando hacemos actividad física o cuando consumimos ciertos alimentos? O tal vez no lo sabías, pero ahora te vas cerrando más.
¿Por qué te sentís bien ante ciertas situaciones? Deja tus comentarios aquí debajo, compartí tu experiencia con el resto de esta comunidad, así nos ayudamos un poco entre todos. Abrazo de Finisher para todos.